Uma análise rápida sobre o jogo, por favor. Ah, um jogo que nós pensávamos que se ia dar desta forma. Lamentablemente no pudimos contrarrestar lo que sabíamos que iba a pasar. Habíamos planificado un partido de más control, de no tantas pérdidas, porque el rival estaba pendiente a las transiciones rápidas. Pero lamentablemente el grado de competitividad no fue tan alto en relación al partido que nos tocó jugar. O Atlético teve e terá tempo de treinamento durante a semana. Quais são as principais necessidades e correções que você tem que fazer no time? Primeiro, saber que o time não vai melhorar atacando com mais gente de 6 jogadores, desequilibrando-se, como lo hizo en el segundo tiempo. Porque Otimi tuvo muchas posibilidades de poder concretar, no las logró y eso generó un desorden que nos expuso en la transición. Cosa que, como reitero, creo que nuestro aprendizaje de este tipo de partido tiene que ver con la realidad. O sea, no tenemos mucha creatividad ofensiva y eso nos desespera un poco y nos genera debilidad defensiva. O time perdeu intensidade e competitividade, coincidentemente, quando diminuíram também os jogos na semana. Você nota alguma desmobilização, mesmo que não intencional, por parte dos jogadores? Não. Creio que estamos num processo onde a responsabilidade do lugar que ocupam hace de que, a lo mejor, a expectativa sobre um grupo de jogadores muito jovem todavía no está preparado para este tipo de desafío a los cuales están obligados. Me parece que esto es una realidad que tenemos que indudablemente mejorar porque fortalezas que tuvo el equipo en algún momento estaban relacionadas con la contundencia. Hoy el equipo hace rato que no es contundente, entonces lamentablemente el rival siempre está adelantándonos emocionalmente en el juego. Nosotros nos desesperamos y eso nos hace imprecisos y nos hace totalmente vulnerables. Fueron dos partidas como visitante con 3 goles sofridos en cada. ¿Por qué esa facilidad que los adversarios tuvieron en hacer eso? Por la impotencia ofensiva, o sea, porque el equipo quiere lograr a través del desorden generar situaciones que a lo mejor no podemos generar con los jugadores que están más adelante. Entonces hay descomposición de ataque que equipos como Palmeiras, que está preparado solamente para contragolpear, te hacen daño. Nosotros tuvimos en el segundo gol, donde estábamos con mucha gente en el área rival, de ahí nace una jugada donde Palmeiras prácticamente no había pasado la mitad de la cancha y termina definiendo el partido.